Pura carne de surco, tío. Pura carne de surco. A ver, una entrevista a mi tío Nacho, una entrevista a mi tío Nacho. Pero quítese del sol. Está tocando. Ahí, quítate, Julieta. A ver, una entrevista a mi tío Chuy, a mi tío Nacho. A ver, tío, ¿usted qué tiene ganas de hacer en su vida todavía? Pues mira, yo las ganas mías de tener, de hacer en mi vida nomás es arreglar la presa nueva. Ah, muy bien. ¿Y qué le quiere hacer? Acabas de poner árboles y, a poner árboles y sprinkles. Ajá. Poner sprinkles con zacatito, así como esos con... Sí, el agua que salte así. Sí, sí, para sí. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Manos de hacer. Ok. Ya la estamos arreglando, la presa nueva. Qué bueno. Oiga, y luego, ¿qué les quisiera decir a sus hermanos? Bueno, pues que se porten bien, que hay que tratar de llevarnos lo mejor que podamos, porque la vida es corta y que se acaba uno de repente. Sí. No, pues ya ves cómo se fue el tío. Fíjese. Que los quiero a todos mis hermanos igual, a todos, los quiero a todos mis hermanos y a mis sobrinos, a todos igual. Ándale, nosotros también lo queremos, tío. Sí, eso es. ¿Qué más? A ver, otra pregunta, ¿qué más le pregunto? ¿Cuándo es cuando usted ha sido más feliz en su vida? Cuando yo estuve más feliz en mi vida, la verdad, pues fue cuando... Cuando andaba, que no sabían de mí. ¿Va? Andaba en la locura. Cuando no sabían de mi hija, que andaba de loco. ¿Y cuándo es cuando ha sido más triste en su vida? Más triste. O lo más triste que le ha pasado, que usted piense que... Pues me acuerdo una vez, hija, me acuerdo una vez que iba caminando para un día de mi santo, de mi cumpleaños, para Hesh. Ajá. Iba caminando, me había agarrado la vida, me aventó, iba caminando un día, iba yo solo por el cerro. Ajá. Por ahí, entre la carretera del que va para Anthony. Ey. Y la de Hesh en la mediación, agarré de una del ¿qué número es el carretera que va para este? El 10, el 25, a la de Hesh, a la del número de Hesh. Ey. De la carretera del 10 a la carretera que no sé qué número sea la de Hesh. Ajá. No, al 26, del 25 al 26, ese venía metido al 15, que fue un día de mi cumpleaños. Ey. Ese fue mi día más triste. Bye, pero ¿por qué estaba tan triste? Yo. Ey. Porque me aventó la migra y iba caminando. Pues, ¡oh! Todo el día. Y un día de mi cumpleaños. ¿Y qué sentía, tío? Pues nada, pues ya que pues por el cansancio de las patas. Iba caminando. Oh, ¿y qué más? ¿Qué tiene ganas de qué? De que si alguien le hiciera, de que si alguien le pudiera regalar o hacer, ¿qué querría? ¿Qué pediría usted? Que me regalaran. O que le hicieran, que le dieran. Pues la verdad no tengo ganas que me regalen nada. Yo la verdad estoy muy a gusto así. Yo pero... más con que todos estemos bien. Pues si acaso, como dijo mi carnal Chuy, en lugar de regalarme una corona cuando esté muerto, mejor me la regalas cuando esté en vida. Así, coronita. Ok, unas coronitas. No, pues, entonces, dijo, sí, dijo, sí. Tío, Chuy, mira, carnal, si me quieres regalar algo, regálame ahorita una corona en lugar de cuando esté muerto. Dije, yo cuando esté muerto no te voy a dar nada, no te voy a llevar ni una flor. Digo, pues regálame una corona ahorita que estoy en vida, pues ándale, pues ahora sí. Le hubiera dicho, coronita. Tío, ni vivo ni muerto te la voy a dar. No, el otro día le regalé unas. Ah, bueno. Hace como unos 2 meses, un mes y medio, le dije, te voy a regalar unas coronas ahora sí, porque yo ni creas que voy a ir al panteón a llevar flores. A mí no me gusta andar llevando coronas.
Mejor aquí en vivo, hija. No, pues ándele, pues, diga adiós. Despídase. Adiós, hija. Pues saludos a todos los chiquillos. Adiós, hija. Ándele, pues. Esa es la tiranía. Sí. La tiranía chiquilla. Sí, mírela. Adiós, va, hija. Adiós, tía. No se ve bien la cara.